El trompo que se resbala, y en vez de ir a dar contra cualquier otra parte de la pared, resulta haciendo añicos el vidrio de la vecina. El cabo de vela que se desea para un horno de juguete y que se encuentra precisamente en una casa en donde se acaba de cometer un robo. La piedra lanzada contra quien ofendiera a su madre y a cuyo encuentro sale el pecho de una mujer desconocida. Y otra que se tira al azar y acierta a caer sobre la cabeza de un muchacho. De desgraciadas casualidades, bien pudiera parecer el producto de una morbosa y exagerada fantasía. Pero le ocurrieron a Marcos tal y como las hemos descrito. Prueba de ello, las terribles palizas del tío Zacarías y los archivos de la segunda sección de policía donde fue a parar Marcos por estos sucesos. Por suerte, con la policía pasó nada más que sustos, ya que las multas corrieron por cuenta del tío Zacarías. En medio de todas estas penalidades, Marcos encontró en su gallo el mejor amigo, el fiel confidente. Pasaron las primeras vacaciones y la esperanza de Marcos por regresar a la escuela de Alajuela e ingresar en ella con Tomasito y vivir junto con los abuelos se fue desvaneciendo conforme se acercó el día de entrar a clases. Lo matricularon para cursar su segundo grado en la escuela Porfirio Brenes. Varios compañeros de clases, hijos de familias acomodadas, llevaban siempre dinero a la escuela para comprar frutas, granizados, ricas melcochas bosa y muchas otras golosinas. Sí, Pintao. Todos mis compañerillos llevan a la escuela pesetas para comprarse en los recreos melcochas y mangos. Bueno, no todos. Algunos llevan mucho. Otros, como yo, no llevamos nada, pero la mayoría, aunque sea un 5. Un compañerillo mío, hijo de un italiano muy rico, que hace mármoles, lleva así un montón de billetes y se compra de todo y lo que él quiere, y todo el mundo anda detrás de él. Y no quiere decirle a nadie de dónde lo saca. Yo creo que se lo saca el tata. Sí, ya casi tiene más de 300 pesos en la caja de ahorro de la escuela. Pero mira, yo ya sé qué voy a hacer para ir mañana con una peseta. ¿Cómo no se me había ocurrido? Mira, esto es lo que te voy a explicar. Ahoritica tengo que ir al mercado, porque le han dicho a mi mamá que allí todo es más barato que en el barrio. Mientras voy de aquí hasta allá, me voy a ofrecer a San Antonio un culito de candela y 10 Padres Nuestros y 10 Aves Marías para que me reparen una peseta. ¿Qué le cuesta un santo tan milagroso reparar una miserable peseta? Con toda seguridad que San Antonio me la repara de aquí al mercado. Thank you.
más que me empunché, no me hiciste la fuercita. Me agarraste mingo. Pero ahora es que no te rezo nunca más nada. Me lo hizo. Me apareció un 10. El milagro se ha realizado. Mientras yo lo buscaba en el suelo, San Antonio me lo puso en la bolsa. ¿Te puso qué? La peseta que le pedí a San Antonio. Bueno, no me dio una peseta porque dudé de su poder. ¿El poder de quién? Y pues de San Antonio. Que no ve, un 10 y hasta me lo mandó usted. Deme un 10 de melcochas. Muchacho de Dios, ¿por qué tardaste tanto? No se quede como en misa. Tarda horas de horas y yo precisada con el almuerzo. Marcos, ¿y los fideos de cuerda? ¿Cuáles fideos? El 10 de fideos de cuerda que me tenías que traer. Ay, Marcos, no me diga que usted se comió la plata de los fideos en melcochas. ¿El 10? Se me perdió. Sí, pintado. Por ese milagrito de San Antonio me ha dado mi mamá una zurra. Pero eso me pasa por andarme enredando con santos. Cada vez que me pasa algo, siempre ando ahí ofreciendo montones de Padre Nuestro y Ave Marías a cada rato. Y en la noche me da una pereza estar ahí contando, tras oración. Vale que los santos ya se la saben. Y no hay que estársela repitiendo de cabo a rabo. Pero ahora es que no le rezo ni al principio. De ahora en adelante me las voy a jugar solo. No te estoy diciendo esto para que le pegues, Zacarías. Pero Marcos ya no entiende con el juguete. Y yo no quiero que creas que yo soy la alcahueta. Por eso te lo digo. Pero me preocupa que últimamente le hago por hacer patas de banco con eso de la plata. Yo le he puesto cuidado. ¿Y cuántas monedas dejo? Desaparecen. ¿Ves? Y decís que no sos una alcahueta. ¿Por qué no me lo dijiste desde antes? ¿Qué es eso que ya no entiende con Chilillo? Yo te voy a decir si Marcos entiende o no. ¿Y con qué es que entiende? Con una buena cueriada se le quitan esas cosas que quién sabe de dónde las agarra. ¿Ves? ¿Ves lo que te digo? Que a vos no se te puede hablar porque ya estás pensando en pegarle. Si eso fue hace mucho tiempo, y ya yo lo castigué por eso. Yo lo que te quiero preguntar una cosa, Zacarías, a vos que has estudiado. ¿Qué es lo que le pasa a Marcos con la confiscada plata, que inventa una cosa tras otra? ¿Qué será eso, Zacarías? Yo qué sé. Para mí es pura malacrianza. Y las juntitas que tiene en este barrio. Por eso es que yo lucho siempre porque usted no lo deje salir. Pero usted siempre le da permiso. De nada sirve. Pero dígame, ¿qué está haciendo ahora? Yo le prometo que no le hago nada. ¿Me lo prometes, Zacarías? Bueno, es que fíjate que últimamente le he dado por durar mucho haciendo los mandados y me trae menos de lo que yo le mando a comprar. Fíjate que una libra de arroz que cuesta 30 centavos me trae un poquitillo así, como que si costara una peseta. Y el carbón más pareciera que lo rejuntara por allí que lo fuera a comprar. Ahora mismo, hace rato lo mandé a traerme una tape dulce. Y ya verás cuando venga, lo que me traes es una cochinada. Señora, ¿cómo tienen las tapas? A 30 la tapa. ¿No me puede dar la más chiquitilla en una peseta? Todas las tapas tienen el mismo tamaño. Precios fijos. Es más, las estamos dando más baratas. Ah, bueno, así no. Marcos, por el amor de Dios, ¿se imagina usted que yo pueda hacer el café y el agua dulce con semejante cochinada? ¿Ahora qué le doy de beber a Zacarías y a Ramón y a las chiquitas? Yo sé qué le voy a dar a este confitero mocoso. No, Zacarías, quedamos en que era yo la que le iba a pegar. Pero nada de aguas tibias. Mamá, ¿no ha visto usted la gorra que me regaló mi madrina?
Hasta que por fin preguntó por ella. Creí que se le había olvidado. Yo se la guardé. ¿Y sabe dónde la dejó? Ahí tirada en el patio. ¿Para qué la quiere? Para ir un ratito a la esquina. ¿Ya hizo la tarea? Uh-huh. Bueno, cuidado no, Marcos. Yo se la guardé ahí en el armario. Debo hacer café rapidito. Mire qué hora es. Va a llegar tarde a la escuela. Ya todos se fueron. Y está usted aquí pajareando. ¡Mamá! ¡Mamá! Sí, mamá. Ajá, ¿con qué esas tenemos? Así que es por eso que vas a llegar tarde a la escuela. ¿Para qué quieres llevar esa gorra a la escuela? Si no te vas a beber el café, andate yendo, sin gorra, porque si no te la boto ahoritica mismo. Thank you.
Sí, pintado. Perdóname que te haya tenido algo abandonado, pero estos días tenía que aprovecharme la alcancía. ¿Sabes que Naide sabía que había una? Bueno, yo no se lo he preguntado a Naide, pero si alguien sabe de ella, ya ni se acuerda. Si hubieras visto la cara de mis compañerillos, todo el mundo me pelaba los dientes y no hallaban en qué altar ponerme. Ahora hay algo que quiero explicarte. Por un tiempo no voy a poder traerte más maíz de millo. Tendrás que campaneártelas con lo que haya en el patio. Es por culpa de una guerra que hay. Todo el mundo está asustado con eso y se habla mucho de lo caro que se ha puesto todo y que no se consigue trabajo. Y que, bueno, vos no entendés de esas cosas. Lo que sí es cierto es que hasta nosotros estamos comiendo menos. En vez de café, ahora estamos tomando agua dulce y sin pan. Pero mira, yo he pensado en una cosa. Ahora les hago por pasar de casa en casa el corazón de Jesús. Debe ser por eso mismo la guerra. Bueno, verás, la imagen trae una alcancía y a mí me toca llevarla a la casa de los Madrid después de que pasa por aquí. Carambas, si el corazón de Jesús quiere, yo le puedo sacar de esa alcancía una peseta prestada para pagársela después cuando tenga plata. Y si no quiere, pues no se la puedo sacar. Para que veas que sí se la voy a pagar, voy a apuntar en esta pared todo lo que le voy pidiendo prestado. Sí, come, como vos sos el que tiene que pagar ese cuentón. Ay, pintado, tengo que salir de este enredo. Ya se acerca el día en que tengo que hacer la primera comunión. ¿Y cómo le voy a decir al padre este lío? Qué barbaridad, es que es algo terrible la situación como está. Hola, Marcos, ¿cómo estás? Bien, bien. Pues como le iba diciendo, cómo se ha puesto la cosa de difícil, ¿verdad? Todo tan caro, y más con esta revolución de los tinocos y con la guerra, que se ha puesto esta crisis tan espantosa que ya no se puede ni comer, y como si fuera poco los maizoles, que ya no volvimos a ver el pan porque no hay harina. Ay, sí, doña Fortunata, y todavía se pone usted a hacer gastos. No, eso no es nada. Si ese tarrillo de pintura andaba por ahí, antes de que se echara a perder, mejor que lo ocuparan. Además, esa pared de ese solarcillo ya estaba muy sucia por la lluvia. Y a mi marido, con que le encanta andar pintando cuando cosa se encuentra. Ay, se lo agradezco mucho, doña Fortunata. Nosotros tanto que la molestamos, y usted siempre tan buena, tan dispuesta. No, si no se puede hacer, pero hay que hacerlo porque hay que pensar en el futuro.
Ve, eso sí, doña Fortunata. En eso tenía usted mucha razón. No crea, si a mí también me preocupa mucho. Sobre todo el porvenir de este muchacho. Aunque a veces me consuelo un poco pensando que desde pequeño yo le tengo su alcancía. Donde fui echando todo lo que le regalaron cuando chiquitillo. Y también lo que yo, en mi pobreza y escondidas de todos, he podido ir pellizcando. Eso lo hago con la intención de que pueda estudiar. O el día de mañana, cuando ya sea un hombre, tenga alguito para ponerse a trabajar. Yo creo que ya tengo más de 100 pesos en alcancía. Y en pura plata blanca. Yo en tu lugar ponía esa plata en el banco. Allí gana pequeño interés. Y así está más asegurada. Y así puedes en el futuro ir ahorrando, aunque sea con la cochinada de moneda que ahora circula. Sabe, doña Fortunata, que usted tiene mucha razón. Lo que pasa es que yo no entiendo esos enredos del banco. Y yo no quiero que aquí nadie se entere. ¿Usted no me podría ayudar? Claro que sí. No faltaba más. Marquitos, vaya y me alcanza una alcancía que tengo ahí en el armario para que se le enseñe a doña Fortunata. No, yo no sé nada de eso. No sé ni dónde está. Allí está, en el puro fondo del armario. Sáquela, Marquitos. En segundo grado de la escuela Porfirio Brenes, Marcos se enfrenta a la necesidad de conseguir dinero para comprarse tantas golosinas como sus compañeros. ¿Y por qué no invitarlos? Puso en práctica varios sistemas. Fe a los santos, recoger las monedas que su madre dejaba mal puestas y escamotear céntimos en las compras. Todas le costaron buenas palizas. Un día de tantos, se encontró escondida en un armario una enorme alcancía llena de monedas de pura plata y de viejo cuño. Desde entonces, todos los días, religiosamente, le hizo una visita a la alcancía hasta terminar con ella. Más tarde, volvió a conseguir dinero por medio de un empréstito que, aunque muy singular, fue legal y debidamente negociado con la alcancía del Sagrado Corazón de Jesús. Y cuando daba por terminado y enterrado aquel asunto de la alcancía del armario, esta resultó ser el sueño más querido de su madre para con él, que acariciara a través de tantos años y a costa de enormes sacrificios y congojas. Esos fueron momentos interminables de terrible arrepentimiento que llevaron a Marcos a prometer no tocar más dineros ajenos. Y lo cumplió. De todas formas, los efectos de la Primera Guerra Mundial comenzaban a sentirse con mayor intensidad en Costa Rica. La miseria en el pueblo se generalizaba y crecía, por lo que el dinero no abundaba. Muy pronto, Marcos conquistó la fama de peleador de casta y fue llamado a formar parte de la pandilla La Vencedora, cuyos integrantes tenían prestigio como valientes y terribles guerrilleros. Habían conquistado muchas victorias en frecuentes encuentros a palos, flechas y piedras con la chiquillería de barriadas enteras. Y de todas las aventuras, es escuchador paciente Pintao, su fiel gallo amigo que nunca le abandona en las malas, mucho menos ahora que la fama de la pandilla lo lleva a homéricas batallas. ¿Cómo me ves, Pintao? El traje me lo regaló mi madrina, las medias, los zapatos y la camisa mi mamá, y el corbatín blanco mi tío Zacarías. El corazón de Jesús me perdonó la deuda y mi mamá lo de la alcancía. Tengo un plan para hoy que tengo que contártelo. Mira, hay uno de la pandilla, Chepillo ese, el que te contaba. Dice que tiene una novia ahí, que vive a la par de la vencedora, pero fíjate que ella es más grande que él, y entonces yo puedo ser novio de ella. Porque ahora, como estoy bien catrineado y todo eso, ahora cuando salga la misa, le voy a dejar este papel. Ve, señorita Rosa María, perdone la mala letra, pero quiero decirle que si quiere que sea su novio, yo le puedo siempre que peleamos
al novio que usted tiene, que se llama Chepillo. Espero la contestación a la esquina, Marcos Ramírez. De seguro que le va a gustar porque es bien de hombre. Bueno, hasta luego, pintado. Tengo que irme porque si no me coge tarde. Deja de pasearte ya, Zacarías. No ves que me pones nerviosa. ¿A dónde se habrá ido? Es que cuando llegue... Pero si vos fuiste a la iglesia con él, ¿cómo fue que se te perdió? Que no se perdió, te digo. Se escapó. Lo hizo a propósito. ¿Pero cómo que se escapó y pa' qué? Si él iba a venir con vos. ¿Cómo fue que no lo viste? ¿Cómo es que ni siquiera sabes pa' dónde cogió? Ese mocoso. Cuando terminó la misa, todos los chiquillos que comulgaron se los llevaron para la casa cural. Marcos me dijo que él quería ir también, que el padre y la maestra de catecismo les iban a dar un café, pan con mantequilla, estampas, qué sé yo, qué más. Yo le dije que sí y me quedé esperándolo afuera. Y al rato todos salieron menos él. Lo busqué por todo lado y nadie me dio razón. Ay, Dios mío, Zacarías, pero eso hace ya mucho rato. Y habrá pasado algo. ¡Míralo cómo llega! ¡Míralo! Marcos, ¿qué te pasó? ¿Dónde te fuiste, Marcos? Esto no son horas de llegar, mucho menos en esa facha. ¿Qué pasó? No fue nada, solo que unos amigos nos pidieron que los fuéramos a ayudar y fuimos, nada, y todo eso, nada más. Sí, yo te voy a dar amigos. ¡Ay! ¡No, tío, no! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, pintado, supongo que ahora querés saber qué fue lo que me pasó el día que hice la primera comunión, que durante esta semana ni siquiera me han dejado salir al patio. Está bien, te lo voy a contar todo. De por sí vos sos el único que me entendés. Yo estaba en la iglesia haciendo fila para comulgar, deseando que la cosa terminara rápido para irle a dejar a Rosa María el papel de que te hablé aquel día. Cuando en eso vi que una delegación de la pandilla, la vencedora, entraba a la iglesia. A mí me pareció muy raro, porque reconocí a todos y ya ellos habían hecho la primera comunión. Se sentaron y empezaron a hacerme señales para que yo los volviera a ver. Tanto el escándalo que hacían, a mí no me quedó más remedio que ir a ver qué era lo que querían. Apenas sí alcanzaron a decirme que la pandilla en el barrio La Merced iba a ser atacada por las tropas del barrio El Paso de la Vaca, que habían pedido ayuda a la vencedora para que fuéramos a participar como aliados en la defensa de la plaza. Eso antes de que la maestra de catecismo con un disimulado pellizco me pusiera otra vez en la fila. Yo pensé que no podía faltar esa batalla, porque por primera vez tomaríamos parte en la defensa de una fortaleza. Pero primero tenía que cumplir mi compromiso con Rosa María. Por eso, les dije que yo llegaba un rato después al puesto acostumbrado de reunión. Que me esperaran, que yo llegaba sin falta.
tapé a mi tío Zacarías en la casa cural y le eché el papel a Rosa María por debajo de la puerta. Cuando ya yo no podía esperar más porque me estaba aburriendo y tenía que irme a juntar con los de la pandilla. Chiquillo malcriado, ¿por qué fuiste a tirar este papel a mi casa? Por culpa tuya me castigaron. Si lo vuelves a hacer, te voy a acusar como un policía, mocoso. Y no creas, pintado, me aguanté solo porque era una mocosa. Si me hubiera dado la gana, me levanto y le tapo el hocico de un solo sopapazo, pero no lo hice porque los de la pandilla me estaban esperando. Bueno, la cosa es que yo llegué a la esquina de La Vencedora, cuando ya el chino Mesén, comandante en jefe, hacía la revisión de las armas. Comandante, es que si voy a la casa a cambiarme, no me dejan venir y esta batalla me necesita. Así se habla, soldado. Muy pronto pertenecerás al Estado Mayor. ¡Que viva la vencedora! ¡Viva! ¡Viva la vencedora! ¡Viva! ¡En marcha! Cuando desembocamos a la plaza, ya estaban ahí los huilillas de la pandilla que íbamos a defender. Chino Mesén se preocupó con nuestras advertencias y decidió, antes de empezar, hablar con los jefes de los aliados. Nuestros experimentados jefes pensaron que era muy peligroso esperar el ataque en la plaza, que lo mejor era adelantarnos para ir a darle en sus propias caras la sorpresa al enemigo, que todavía no te lo he contado, pero los del Paso de la Vaca son famosos por bravos y, bueno, porque son muchos. Como comandante en jefe del ejército, les propongo el siguiente plan. Si ustedes no lo aceptan, nosotros no pelearemos. ¡Viva la vencedora! Nosotros
los de la vencedora atacaremos primero por la calle del centro del barrio. ¡Viva la vencedora! Nosotros vamos a entrar por el paso de la vaca, haciendo mucha bulla, para que todo el ejército enemigo se venga para esa calle donde estamos nosotros. Cuando los del paso de la vaca lleguen a enfrentarse con nosotros, ahí los vamos a entretener a pedradas y a flechazos. Mientras ustedes, los de la Merced, separados en dos ejércitos, sin que nadie los oiga ni los vea, por otras dos calles del barrio. A un lado y a otro donde vamos nosotros, para que se nos adelanten y le vayan a salir por detrás al enemigo y por las calles de los lados, para encerrarlo y así atacarlo luego, todos al mismo tiempo, por todo lado, hasta que se rindan. Es pintado con semejante estrategia y un poquito de coraje, la victoria es nuestra. Pero algunos espías debían andar colados por ahí, porque de alguna manera se lo fueron a decir todo al enemigo. Todo lo que pensamos hacer con lujo de detalle, nosotros no lo sabíamos, así que nos metimos al barrio enemigo por la calle del centro, haciendo un escándalo. Grupo de guerrilleros que lanzaron unas cuantas piedras y echaron a correr como el primero. Un certero flechazo del zurdo Rodríguez, que por algo era el jefe de francotiradores, hizo caer uno de ellos. Nosotros, muy entusiasmados, corrimos a coger los primeros trofeos de guerra. A mí me parece muy raro esto. Esos no eran todos los carajillos de ese barrio. Ya es hora de que los de la Merced hayan pasado por las otras dos calles. Pero no se ve por ningún lado. Oigan, viene de allá. Creo que caímos en una trampa. Alguien le dijo el plan al enemigo. Los del Paso de la Vaca nos han estado mandando grupitos para tenernos entretenidos. Y creo que lo que se oye allá son los cobardes de la Merced huyendo. Lo mejor que podemos hacer ahorita es separarnos. Ustedes, aquella acera. Ustedes, allá. Y yo, Marcos y el zurdo, aquí en el centro. Chino, ¿ahora qué hacemos? Si es verdad lo que decís, ahoritica se devuelven y nos encierran por todos lados. A las aceras todo el mundo. Y que no aflojen aire. Thank you.
rápidamente la defensa y detuvimos por algunos momentos al enemigo. No debían ser tan buenos combatientes, porque siendo tantos y estando en tan buenas posiciones, no sé por qué no se lanzaron contra el grupo de nosotros, como nosotros lo habíamos hecho contra el grupo que teníamos enfrente, cuando ya estaba todo perdido. Ese suspiro duró poco. Los huilillas que habíamos sacado de la esquina en que ahora estábamos nosotros volvían a la carga, pero con refuerzos. Íbamos a jalarnos cuando se oyeron los silbatos de la policía. Venía un montón por todo el lado a caballo y con las crucetas en la mano. Yo no sé qué fue lo que pasó. Al momentitico, como si nos hubiéramos aconsejado, nos volvimos todos contra la policía. Sí, pintado. Nosotros y los del Paso de la Vaca nos llegamos a piar hasta dos policías. En medio de eso, que el chino Mesén nos ordenó zafarnos, porque así nadie había ganado, y quedamos empatados. Echamos a correr todos y fuimos a salir allá por el asilo Chapuí, pasando por un montón de matorrales y barrancos, y ahí fue donde me terminé de despedazar la ropa. Por eso más mi tío me pegó, pero por lo menos no perdimos, pintado. Bueno, me tengo que ir para adentro a ver qué es lo que le tengo que comprar a mamá. Ahí te dejo. Mamá, ¿ahora qué le tengo que ir a comprar? Nada, mijito. Hoy nada. ¿Pero los manteos de la comida? Ahora no, Marquitos. Ahora no. Pero es que en la tarde me tengo que ir para la escuela, y entonces hay más tiempo. Ya le dije que no, Marquitos. No moleste. ¿Pero por qué no, ah? Ay, mocoso majadero. Porque no hay plata y no tenemos que comer. Majadero. Dios, pintado. Marquitos, ¿cómo le fue en la escuela? Qué dicha que volvió antes que anocheciera. Eso quiere decir que hoy no lo dejaron arrestado. Pero, mamá, usted no está brava conmigo. ¿Yo brava con usted? ¿Cómo se le ocurre? No diga tonteras. Venga. Vamos para que se lave las manos para que vaya a comer. Venga, vamos. Marcos, tuve que hacerlo. Marcos, es por la mala situación. Marcos, Marcos. Bajo la influencia de todos los acontecimientos bélicos ocurridos durante la Primera Guerra Mundial, crecieron las pandillas en muchos barrios de la capital. Marcos, en las filas del valeroso ejército de la vencedora, participó en todas sus batallas, aunque estas fueran el propio día de su primera comunión, como la que ocurrió contra la pandilla del Paso de la Vaca, quizás la más famosa pedrea de aquellos bravos días.
Por cierto que al regresar Marcos de estas gloriosas guerrillas, como condecoración a su heroico comportamiento en el combate, recibía una formidable tanda de chirillazos de su tío Zacarías. Un día de tantos, Marcos se encontró con que su único confidente había sido sacrificado para comérselo. Su madre tuvo que hacerlo por la mala situación. Él la comprendió, pero no pudo disipar su dolor. Huyó de la casa para regresar muy tarde, en la noche, para no tener que ver cómo los demás devoraban a su entrañable, fiel e infortunado amigo. Pronto terminaron las guerrillas. Pequeños combates hubo después en los que ciertos malintencionados muchachos, no satisfechos ya con las piedras y los palos, usaron balines, clavos y pedacillos de metal que a más de uno dejó sin un ojo, hasta que la policía intervino enérgicamente y terminó con esos peligrosos entretenimientos. Marcos entró a tercer grado. Por aquellos tiempos, la guerra europea y la dictadura de los tinocos exacerbaron la miseria del pueblo costarricense. Llegaron tiempos de revuelta, de sorda oposición contra la dictadura de los hermanos. Habían caído ya masacrados Rogelio Fernández Güell y sus valientes compañeros, el maestro García Flamenco y, en la frontera norte, un puñado de revolucionarios lograba, con unas cuantas escaramuzas, mantener viva la esperanza en el alma del pueblo. Los Tinoco, dispuestos a mantenerse en el poder, movilizaron entonces miles de pacíficos campesinos de la meseta central hasta la lejana provincia de Guanacaste a enfrentarse con los revoltosos y llenaron de presos políticos todas las cárceles del país. Entre el pueblo corría el rumor de que se estaba torturando a los detenidos, asegurando a algunos que a altas horas de la noche se escuchaban por los alrededores de la penitenciaría ayes y lamentos desesperados. El tío Zacarías estuvo 2 semanas preso por haber gestionado la libertad del profesional en cuyas oficinas trabajaba. Fue Marcos testigo despreocupado de aquellos acontecimientos que se sucedían uno tras otro, desde cuando una muchedumbre enardecida por una mujer bajita y morena quemó la Información, diario oficial de la dictadura, hasta el asesinato del ministro de guerra, general Joaquín Tinoco, que precipitó la caída de la dictadura. Pasó el tiempo. Ya de la guerra europea y de la dictadura de los Tinoco quedaban apenas recuerdos sombríos. Pero los efectos de ambas tragedias aún mantenían al pueblo sumido en una miseria espantosa como jamás se ha vuelto a sentir en Costa Rica, y que parecía agudizarse entonces con el transcurrir de los días. Por ese tiempo llegó a San José una numerosa tropa de fuertes y bien entrenados Boy Scouts norteamericanos que, viviendo en la zona del Canal de Panamá, causaron una gran sensación en la chiquillería de la capital. Marcos tiene ahora un compañero de clase inseparable, llamado Ernesto Marín, cuya madre vive siempre muy enferma y su padre es un sastre muy pobre. Marcos, ¿supiste que ayer se reunieron un montón de chiquillos y grandes también a ver esos machos del canal? Y uno se paró a retar a todos los que habían, a boxear, diciendo que si le podían pegar a uno de esos machitos del mismo tamaño, se ganaba $1. ¿Un dólar? Uy, eso es mucha plata. Imagínate qué montón de cosas nos podríamos comprar así, con tantísima plata. Eso es lo que me anima. Mira, ahora que mi mamá necesita tantas medicinas y a mi tata no le cae nada a la sastrería, eso me caería de pelo. Pero ayer nadie se pudo ganar el dólar, porque dicen que los gringuitos esos son muy buenos para eso del boxeo. Ah, entonces nadie le pudo a los machillos. No, ayer pelearon un montón, pero nadie les pudo. Tal vez hoy vuelvan a pelear. ¿Por qué no vamos? Nosotros somos buenos para la trompada y nos damos a medias. Si alguno de los dos pierde, nos damos medio dólar cada uno. ¿Qué nos van a dar esos machos si nosotros sabemos dar también? ¿Cómo es eso de bocear? Es muy fácil. Dicen que le amarran a uno en las manos unos guantes de cuero. Entonces hay menos peligro de que te rompan la cara.
Vamos, Marcos, animate. No me suena mucho eso de los guantes de cuero, Ernesto. ¿Por qué no así, con las puras manos? Es más de hombres. Vamos, Marcos. Vos sabés que yo necesito esa plata porque mi mamá está muy mal y necesita esas medicinas. Marcos, vos y yo les damos tan de esos gringuitos. ¿No ves que nos han caído como desde el cielo? Marcos, vamos. Es un dólar. Un dólar. ¡Un dólar! A ver, un dólar. ¿Quién quiere ganarse un dólar? ¿Dónde está la valentía de los ticos? ¿Quién se anima? ¿Cuál es el valiente? Que no se diga que somos cobardes. ¿Quién se anima? Un dólar al que le gane a uno de estos scouts. Un dólar, pago un dólar al que le gane a uno de estos machitos. Escoja el suyo, que sea del mismo tamaño. Aunque sea, no importa, pequeñito. Puede ganarse un dólar con solo ganarle a uno de estos gringos. ¿Quién se anima? ¿Dónde está la valentía de los ticos? A ver, que no se diga que los ticos somos cobardes. ¿Quién quiere ganarse un dólar? ¿Dónde está la valentía de los ticos? ¿Quién se anima? ¿Cuál es el valiente? Que no se diga que somos cobardes. ¿Quién se anima? Un dólar. Le pegaron el chino mesén, Ernesto. Un dólar, paga un dólar al que le gane a uno de estos machitos. Escoja el tuyo, que sea del mismo tamaño. A ver, ¿quién quiere ganarse el dólar? ¿Quién quiere? ¿El que quiere? Usted. Pero tiene que pelear con uno de esos machitos. ¿Cuál se anima? A ver, ¿quién es el que va a animar a pelear? Vamos a ver, aprovechen que se ahorren y se vayan. ¿Quién quiere ganarse el dólar? A ver, ¿usted? ¿Quién quiere ganarse el dólar? A ver. A ver, muchachos, a ver quién quiere ganarse el dólar. ¿Quién quiere? Uy, le pegaron al chino mesén, Ernesto. El mejor peleador de la barriada. Ah, ya te está entrando el miedo, Marcos. Lo que se lo comieron al chino fueron los guantes. Mejor fuera puño cerrado. Con guantes o sin guantes, yo me quiero ganar ese dólar. Vos sabes que es algo muy importante para mí. Y además ya todo el barrio nos vio aquí adentro. Si salimos andarán diciendo que somos unos cobardes y... Y a mí no me va a gustar que me anden diciendo que soy un cobarde y que no quise pelear aquí. Mejor yo voy a pelear. ¡Yo peleo! ¡Yo también peleo! ¡Ah, caramba! Aparecieron dos valientes. Así me gustan. Escoja cada uno su machito, pero eso sí, que sean del mismo tamaño. ¿Cuál va a pelear primero? Yo, para darle ánimo a mi amigo. Bueno, ve a aquella esquina, luego venís. ¿Con quién va a pelear usted? Con ese. Muy bien, aquí están tus guantes. Pero no tiemble, no es que no le puedo poner los guantes. Ahorita te vas a ganar el dólar. Yeah.
ese desgraciado nos pudo por lo menos dar un medio dólar a los dos por la peleada. No nos importa. Mañana buscamos a su hijo y le rompemos la cara en una sola piedra. Aquí están estos dólares, muchachos. Nadie se los ha ganado. Ahora pago $2 el que se anime a pegarle a uno de estos machitos. Nadie les ha pagado estos machitos. ¿Quién se anima? Son $2. Pago $2 ahora el que le pegue a uno de estos machitos. ¿Quién se anima? ¿Dónde está la valentía de los ticos? $2. Son $2. Mucha plata. ¿Quién se los gana? A ver, vengan todos.
Marcos, ¿de dónde saca usted esos libros? De ahí, La Vencedora. Ahí los alquilan o los venden. ¿Y de dónde saca plata para eso? Ay, ya le dije, los incendios. Ay, Marcos, todavía sigue usted con esa cosa de los incendios. Yo no sé qué es lo que pasa, pero hay una racha de incendios. Lo que él era esta semana, se quemaron 3 almacenes. Lo que es de esta, apenas llevan 2 tiendas. No ve, Marcos, que eso es puro negocio. Los dueños de los almacenes los atiborran de mercadería. Y en después los aseguran contra los incendios. Y en la noche sacan la mercadería más cara. Y luego le prenden fuego al cascarón. Claro. Y en después cobran un montón de plata. Pero yo sí salgo ganando. Porque lo que queda del incendio, voy y recojo ahí alambres y varillas de hierro. Y lo que queda, lo voy a llevar al taller de los hermanos Rodríguez y ahí se los vendo. Y lo ocupan para cosas de mecánica, porque ahí lo hunden. Y ahí hasta unos chiquillos se han encontrado hasta pulseras y anillos de oro y hasta cofres con plata. Si no le digo que en la noche sacan todo lo que tiene valor. Los que sí se arruinan son esos desgraciados vecinos que no tienen nada asegurado porque son gente pobre. Es así como muchas familias honorables y distinguidas se están haciendo de plata. Bueno, Marcos, ¿y qué le da a usted por andar leyendo esos libros? Si fueran de la escuela, nada importa. Pero saber lo que usted anda leyendo. Bien que le gusta que se los lea. No, no es de la escuela porque es un libro bonito. Y a ella no le gustan las cosas bonitas, así como Raffles, el ladrón de las manos de seda y así, todo eso. No, me acabo de terminar un libro de Buffalo Bill. Ay, Marcos, a mí me da mucho miedo que esté metido en esas cosas. No lo vuelva a hacer, ¿ah? Y después le pasa algo. Pero si yo no voy hasta que se haya terminado todo. Un día después, a veces, cuando salimos de la escuela. Y, por cierto, tengo que estar bien listo porque me dijo José si baja que se iba a quemar el sueño Colón. ¿Pero cómo sabe tu amigo eso? Por pura chiripa. Me dijo que él estaba anoche en su cuarto haciendo que hacía la tarea cuando yo a un críspulo que llegó y se puso a conversar con su mamá que venía llegando en ese momento a la iglesia. Entonces me dijo que le pareció muy raro la cosa porque ese viejo era amigo del tata de él. Pero desde que se había muerto, no había vuelto a asomarse por la casa. Él oyó que cuando le dijo a la mamá que debía asegurar la casa porque él iba a tener que quemar la tienda para salir de enredos un día de tantos, y como el sueño Colón queda la parcito. Ve qué viejo más bandido. Quien lo había dado un críspulo. Bueno, por lo menos le avisó a la mamá de los Ibaja, porque esa pobre viuda no se arruine más de lo que está. Pero Marcos, ¿y los otros vecinos? ¿No ve que esas casas están tan malas que con el humo se caen? Ay, Marcos, cuidado, usted anda diciendo eso que sabe por ahí, eso que le contó José Ibaja. Ni que voy a andar yo diciendo nada, porque luego se me adelantan y me cogen lo mejorcito. Y no, al menos José Ibaja, que es muy amigo mío. ¡Marcos! ¡No vaya! ¡Marcos! Usted me prometió que no iba.